días. Buenos días. Silencio, por favor. Ah, ya está. Buenos días. Nos encontramos aquí en esta mañana a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en particular en el artículo... Lo siento. En particular en el artículo 195, a fin de constituir la corporación local del Ayuntamiento de Castrillo. A este fin se han reunido los señores y señoras que han sido proclamados candidatos electos y que aparecen en este momento ya sentados, porque ha sido comprobada su personalidad, por orden de las candidaturas que han sido proclamadas en orden a mayor, de mayor a menor, número de votos obtenidos en las pasadas elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015, según el acta de proclamación que nos ha remitido la Junta Electoral de Zona. Pasamos a dar lectura a los nombres de los candidatos electos en el orden indicado. Yasmina Triguero Estévez, por Izquierda Unida de Asturias. José Luis Garrido Gómez, por Izquierda Unida de Asturias. María del Mar González Iglesias, por Izquierda Unida de Asturias. Roberto Santiago Saiz, por Izquierda Unida de Asturias. También por Izquierda Unida de Asturias, Montserrat Ruiz Caño, José Alfredo Montes Suárez, María Soraya Casares Alperi, don Manuel Enrique Tirador González. Por el Partido Popular, Jesús Pablo González Nuevo Quiñones, Inmaculada Lucía Díaz de la Noval Díaz, don Juan Jonás Casares García, don José Antonio Fernández Alonso, doña María Herrero González Nicolás, don Jesús Eloy Alonso Prieto, por el Partido Socialista Obrero Español, don Jesús Ángel Cabrales Suárez, doña Raquel García Fernández, don Javier González Fernández, por Castrillón Si Puede, doña Eva María Menéndez García, don Sabino Cuervo Alonso, por la formación Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, doña Silvia Argüelles Robles, y por Foro de Ciudadanos, don José González Evia Aza. Actúa en este acto, como es obligatorio, el secretario de la corporación, que en este caso es quien les habla, Paz González, y asiste igualmente al acto el señor interventor municipal, Jesús Valledor Mesa, y también se debe citar la presencia, en su condición de alcaldesa saliente, de doña Yasmina Triguero Estévez, ambos al efecto de presentación del arqueo extraordinario que necesariamente se debe formular este día. Señalado todo esto, pues procedemos a iniciar los distintos pasos, los distintos actos que constituyen los actos necesarios para la constitución de la corporación, siguiendo un orden claramente preestablecido por la ley. En principio, corresponde constituir la mesa de edad, que debe estar formada por aquellos entre los electos que sean los candidatos de mayor y menor edad. En este caso se encuentran ya sentados a mi lado los que lo son, que son los candidatos don José Luis Garrido Gómez y doña María Herrero González Nicolás. Con ellos y con quien les habla queda constituida la mesa de edad. Y a partir de este momento pues procede que se realicen una serie de actuaciones que son la comprobación de credenciales presentadas por los candidatos y la comprobación de que han sido presentadas las obligatorias declaraciones de intereses y de bienes patrimoniales. Se procede, pues, o se ha comprobado que las credenciales presentadas por los candidatos electos, con base en la certificación que el Ayuntamiento ha remitido a la credencial de la Junta Electoral de Zona, se encuentran bueno, todas presentadas y están todas aquí. La mesa, la presidencia de la mesa... Queda comprobado. En el mismo sentido, debe indicarnos la presidencia de la mesa que queda comprobada la presentación del hecho certificado por la Secretaría de que todos los candidatos han presentado las declaraciones correspondientes relativas a los registros de intereses sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y de bienes e intereses patrimoniales. Presidencia. Queda comprobado.
Y a partir de este momento, el acto más formal, de conformidad con lo que nos señala el artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, precepto al que paso a dar lectura, nos indica: en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Así pues, a continuación, se debe proceder por cada uno de los electos, finalizando por los miembros de la mesa de menor a mayor edad y comenzando por el orden que hemos reseñado al inicio, a prestar personalmente el juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Se sigue para ello la fórmula prevista por el Real Decreto 707/79 de 5 de abril, quedando, perdón, tras el cumplimiento de este requisito, cada uno de los concejales posesionado en su cargo. Voy a pasar a dar lectura a la fórmula y a partir de ahí, como previamente se había establecido, cada uno de los candidatos en pie nos indicará su respuesta de juramento o promesa de acatamiento. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Señores candidatos electos del Ayuntamiento de Castrillón, juran o prometen, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este Ayuntamiento de Castrillón con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yasmina Triguero Estévez. María del Mar González Iglesias. Prometo por imperativo legal y hasta que la voluntad popular lo modifique por un régimen republicano, federal, solidario y laico. Roberto Santiago Saiz. Prometo por imperativo legal y hasta que la voluntad popular lo modifique por un régimen republicano, federal y laico. Montserrat Ruiz Caño. Manuel Enrique Tirador González. José Alfredo Montes Suárez. María Soraya Casares Alperi. Prometo por imperativo legal y hasta que la voluntad popular modifique por un régimen republicano, federal y laico. Ah, ya está, que lo apague. Después de utilizar el micrófono tenéis que apagarlo. Gracias. Jesús Pablo González Nuevo Quiñones. Sí, juro. Inmaculada Lucía Díaz de la Noval Díaz. Sí, juro. Juan Jonás Casares García. Sí, juro. José Antonio Fernández Alonso. Sí, juro. Jesús Eloy Alonso Prieto. Sí, prometo. Jesús Ángel Cabrales Suárez. Sí, prometo. Raquel García Fernández. Sí, prometo. Javier González Fernández. Sí, prometo. Eva María Menéndez García. Sí, prometo. Sabino Cuervo Alonso. Sí, prometo.
Silvia Argüelles Robles. Sí, prometo. José González Evia Aza. Sí, juro. María Herrero González Nicolás. Sí, juro. Y José Luis Garrido Gómez. Prometo por imperativo legal y hasta que la voluntad popular lo modifique por un régimen republicano, federal y laico. Bien. Comprobado que han concurrido todos los concejales electos convocados y que han tomado posesión de sus cargos y cumplido los requisitos legalmente establecidos, procede que la presidencia de la mesa declare constituida la corporación. Se declara constituida la corporación. Una vez constituida esta corporación, se debe proceder a la elección de alcalde y para ello debemos seguir el procedimiento establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Le voy a dar lectura al precepto. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. En nuestro municipio y en estas elecciones pueden ser candidatos a la alcaldía por orden de mayor a menor número de votos obtenidos por cada lista en los pasados comicios electorales de 24 de mayo de 2015, según los datos que nos ha remitido el acta de proclamación de la Junta Electoral de Zona, los siguientes candidatos por las candidaturas que se indican. Doña Yasmina Triguero Estévez, por la formación de Izquierda Unida, ha obtenido 3.638 votos. Don Jesús Pablo González Nuevo Quiñones, por el Partido Popular, la candidatura ha obtenido 3.102 votos. Don Jesús Ángel Cabrales Suárez, por el Partido Socialista Obrero Español, la candidatura ha obtenido 1.790 votos. Doña Eva María Menéndez García, por la formación Castrillón Sí Puede, la candidatura ha obtenido 1.306 votos. Doña Silvia Argüelles Robles, por Partido de la Ciudadanía, la candidatura ha obtenido 787 votos y don José González Evia Aza, por Foro de Ciudadanos, candidatura que ha obtenido 772 votos. Pasamos a continuación a requerir a cada candidatura efectos de que manifieste el mantenimiento o retirada de la misma a efectos de votación. Izquierda Unida, Yasmina Triguero Estévez. La mantengo. Jesús Pablo González Nuevo Quiñones, por la candidatura popular. La mantenemos. Eva María Menéndez García, Castrillón Sí Puede. Yo. Jesús Ángel Cabrales Suárez, por el Partido Socialista Obrero Español. Renuncio. Perdón. Doña Silvia Argüelles Robles, Ciudadanos. José González de Viaza, Foro. No. La retiramos. Sí, está bien ahora. La retiramos. Se mantienen, pues, dos candidaturas que van a ser sometidas a votación. Son las candidaturas de Yasmina Triguero Estévez, por Izquierda Unida, y Jesús Pablo Nuevo Quiñones, por el Partido Popular. Si alguna de ellas obtiene la mayoría absoluta de los votos, es decir, 11, sería proclamado alcalde aquel que los hubiera obtenido. En caso contrario, sería proclamada, en este caso, alcaldesa
por encabezar la lista que ha obtenido mayor número de votos, la candidata de la formación Izquierda Unida. ¿Hacemos la votación? ¿De mayor a menor? Bueno, pues procederemos a votar las candidaturas de mayor a menor y procederemos a votar en primer lugar la candidatura de Izquierda Unida de Yasmina Triguero. ¿Votos a favor de esta candidatura? 8 de Izquierda Unida y 3 del Partido Socialista. Total, 11 votos. Vamos a seguir con el procedimiento y votaremos la candidatura presentada por el Partido Popular. Votos a favor de Jesús Pablo González Nuevo Quiñones. 6 votos. Por lo tanto, obtiene la mayoría absoluta de los votos de concejales y del número legal de miembros de esta corporación, doña Yasmina Triguero Estévez, por lo que es proclamada alcaldesa presidente del Ayuntamiento de Castrillón. Bien, acto seguido procede que la persona que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos y, por tanto, ha sido proclamada alcaldesa, tome posesión de su cargo ante el Pleno de la Corporación y debe prestar nuevamente juramento o promesa. Doña Yasmina Triguero Estévez jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Castrillón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. A partir de este momento debe pasar a presidir la sesión en su condición de alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Castrillón. Simplemente apuntar por una cuestión de orden que queda de manifiesto la documentación relativa al inventario de bienes de la corporación que debe quedar de manifiesto ese día y señalar que una vez finalizado este acto se va a proceder a la realización del archivo extraordinario redactado por intervención y tesorería municipal que deben formalizar siempre en este momento los alcaldes salientes y entrantes de cada corporación. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia en el día de hoy a esta nueva legislatura que empezamos en el día de hoy. Lo primero que quiero es agradecer a los 3.638 ciudadanos y ciudadanas que han depositado su confianza en Izquierda Unida. Votos que nos han permitido ser la lista más votada y alcanzar la alcaldía en este municipio. Agradecer también a mi organización, a sus militantes y simpatizantes que han trabajado duro en la campaña y, cómo no, a la candidatura de nuestra lista. 23 personas que han mostrado su confianza en Izquierda Unida y que han querido, en este momento tan difícil para la política, sumarse a esta dura responsabilidad. Es un trabajo de equipo cohesionado que nos ha hecho fuertes para afrontar esta nueva legislatura. Gracias también
a Ángela por su saber estar, por su apoyo incondicional y por compartir conmigo su experiencia. Estoy segura que esa confianza de la ciudadanía ha sido adquirida después de muchos años de trabajo de nuestra organización política. No se llega aquí por casualidad. Primero lo hicimos en la oposición y después lo hemos hecho desde el Gobierno. Los vecinos y vecinas han sabido reconocer el trabajo que hemos realizado y que ha redundado en un Castrillón más cohesionado económicamente y socialmente, mejor dotado de infraestructuras, con servicios públicos mejor gestionados y con una salud de sus arcas municipales envidiable según en el contexto de crisis en el que hoy nos encontramos. Estoy segura que también el pueblo de Castrillón ha valorado la coherencia de nuestro discurso, que permanece inalterable en cuanto a los principios de la izquierda, la defensa de los intereses de Castrillón y los derechos de la ciudadanía, la apuesta por la participación social de la población y, sobre todo, la ausencia de corrupción, en un momento en el que aflora en muchos ayuntamientos de España. Somos conscientes que quedan proyectos por ejecutar y necesidades por atender, que constituirán los objetivos a ejecutar en esta nueva legislatura que hoy comienza. Como objetivos prioritarios nos fijamos, en primer lugar, la atención a las personas, política de bienestar social que garantice los derechos básicos de nuestra ciudadanía y que nos mantengan como municipio de Asturias mejor cohesionado social y económicamente, como dice el CIS. En segundo lugar, la defensa de la gestión pública de los servicios esenciales, como garantes, sin duda, de la igualdad de oportunidades. Incidir en la participación social de la ciudadanía en la vida municipal, que si hemos hecho mucho, todavía podemos mejorar. Desarrollar un planeamiento urbanístico sostenible, económica, social y medioambientalmente, lejos de la especulación a la que ha estado sometida en los últimos años. En general, seguir potenciando la recuperación de nuestro patrimonio y la dinamización del turismo y el comercio que siga manteniendo a Castrillón entre los municipios con mayor renta per cápita y de las tasas de desempleo más bajas, aunque todavía sangrantes. Y por último, trabajar por la mejora de la financiación local, que permita el mantenimiento de los servicios que gestionamos los ayuntamientos. Y todo ello lo queremos hacer desde la negociación constante con las diferentes fuerzas políticas que desde hoy conformamos la Corporación Municipal. Agradecemos aquí al Partido Socialista que hoy haya hecho este apoyo a este Gobierno. Creo que es un gesto muy positivo y que va a ayudar a ello. Ha sido nuestro estilo y lo seguirá siendo en esta nueva legislatura. Por ello, además de aprovechar para felicitar a todos los grupos por los resultados obtenidos y felicitar, por supuesto, a los nuevos concejales y concejalas de esta corporación, les invito, os invito a proponer al equipo de gobierno todas las propuestas que consideréis oportunas para la mejora de nuestro concejo, para la mejora de Castrillón. Que trabajemos por y para Castrillón desde el debate y altura política en la elaboración de propuestas, que espero y deseo una oposición activa, proponente, elaborativa y no solo fiscalizadora. La sociedad lo está pidiendo y nosotros tenemos que ser capaces de responder ante ello. Tenemos todos y todas las concejalas y concejales la obligación de regenerar la política en el sentido de recuperar el debate y la reflexión entre nosotros. La puerta de la alcaldía y de los concejales y concejalas del gobierno así lo haremos. Quiero reconocer también al personal de este ayuntamiento su dedicación. Tenemos un equipo de profesionales excelente que nos ayudará a tomar las decisiones mejor fundamentadas y que, a pesar de los recortes sufridos en los últimos años, han mantenido su compromiso con la organización pública a la que representan, haciendo valer su deber público. Estoy segura que lo seguirán haciendo. Por mi parte, como alcaldesa, me comprometo a trabajar con el compromiso que lo he venido haciendo en el último año, defendiendo todo aquello que creamos necesario y justo para Castrillón y combatiendo cualquier acción que pueda perjudicar a la ciudadanía de este concejo. Pido paciencia a mi familia en este compromiso que he adquirido
Sé que me apoyan en esta decisión y se lo agradezco. Saben que los necesito y prometo recompensarles. Por último, reiterar mi agradecimiento a los vecinos y vecinas de Castrillón por su apoyo y que sepáis que esta es vuestra casa y que nosotros solo somos vuestros representantes. Muchas gracias y mucha suerte a toda la corporación y a Castrillón. Y como todos conformamos esta corporación, pues doy la palabra a cada uno de los y cada una de las portavoces de los diferentes grupos para que digáis lo que estiméis conveniente. Sí, Quiñones. Buenos días a todos los presentes, a los que agradecemos su presencia, valga la redundancia, en este acto. Yo no suelo, como saben los que acuden a los plenos, leer mis intervenciones, pero en este caso lo voy a hacer por la importancia del acto y en aras a la concreción y exactitud de mis palabras. Y digo lo siguiente en nombre del Partido Popular. Este día es importante para Castrillón y para la democracia, ya que toma posesión una nueva corporación elegida por los vecinos, aunque no todos los que desearíamos, dada la abstención que se produjo en las últimas elecciones, los que nos ha de hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal o simplemente no haciendo. En todo caso, agradecer la participación a los que votaron y a los que no lo hicieron, su crítica. En primer lugar, felicitar a la alcaldesa Yasmina Triguera por su reelección al frente de este ayuntamiento y desearle suerte en su gestión, como lo deseamos a todos los partidos de esta corporación, a los que felicito, porque el trabajo y la voluntad de hacerlo lo mejor posible en bien de Castrillón lo damos por descontado. Señora alcaldesa, quiero expresarle, como creo que sabe de sobra, que en el PP tendrá una oposición dura pero leal, seria y rigurosa, siempre razonada y con alternativa, y con capacidad sobradamente acreditada para llegar a acuerdos, incluso los más difíciles, por el bien de Castrillón y sus vecinos. En el Partido Popular somos así, y no solo por el mantra que recitamos todos los grupos de que anteponemos el bien general al partidista, faltaría más, sino porque el Partido Popular es un partido responsable, que huye de la demagogia y con clara vocación de gobierno, incluso estando en la oposición. Un partido con una ideología clara, con unas bases sociales amplias, con unos referentes internacionales, con una estructura potente y con 1 millón de militantes en toda España. En definitiva, un partido que tiene pasado, presente y tendrá, sin duda, futuro al servicio de España y los españoles. Ante la decisión del Partido Socialista de apoyar a IU en Castrillón para que siga gobernando y no apoyar el cambio que ofertó el PP, como portavoz de este grupo, del Partido Popular, tengo que decir que respetamos la decisión, pero evidentemente no la compartimos porque creemos que se pueden hacer mucho mejor las cosas en Castrillón y nuestra oferta de cambio al PSOE, Ciudadanos y Foro lo posibilitaba. En todo caso, el PP ha presentado legal y legítimamente su candidatura a la alcaldía, porque somos la alternativa de gobierno y porque tenemos ideas, programa y personas capaces de dar un impulso positivo que necesita el concejo. Y además tenemos trayectoria de gobierno y de oposición responsable y competente. Se nos ha cuestionado de por qué presentamos candidatura siendo la segunda lista más votada. Tengo que decir que defendemos, como lo hace nuestro partido, que gobierne la candidatura más votada, que hubiese obtenido el mayor número de apoyos de la ciudadanía. Y en ese sentido, hubiéramos retirado nuestra candidatura a la alcaldía si se hubiera llegado a un acuerdo para que gobernara la lista más votada en los ayuntamientos. Pero en el momento en que estamos, en muchísimos ayuntamientos de toda España, en los que el PP fue el partido más votado, va a ser postergado por acuerdo de varios partidos. Nosotros nos sentimos, por tanto, no solo legalizados, sino totalmente legitimados para tratar de llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas para gobernar este ayuntamiento. Pero inmediatamente después tenemos que enfatizar que respetamos la decisión del Pleno, como lo respetamos en 2007, donde fuimos la fuerza mayoritaria y un pacto de gobierno entre IU y PSOE hizo que no pudiéramos acceder a la alcaldía sin que saliera de nuestra boca ningún reproche. En cualquier caso, y para finalizar, reitero que el PP va a hacer y hará el importante papel de partido mayoritario de la oposición. Ejerceremos esa labor fundamental
en las instituciones democráticas como hemos hecho hasta ahora, con seriedad y rigor, pero también con capacidad de acuerdo con todos en beneficios del concejo, y siempre una posición razonada y con alternativa. Muchas gracias y buena suerte para todos. Sí, señor Cabrales. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero también agradecer a los votantes del Partido Socialista pues, que nos hayan apoyado y a todos los presentes decirles que el Grupo Municipal Socialista estamos aquí a su servicio, que nuestro deber es no solamente atender a los ciudadanos que nos han votado, sino a todos ustedes. Felicitar a Izquierda Unida y a Yasmina por el resultado y nada más. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Eva Menéndez. Buenos días a todos, señora alcaldesa, compañeros, compañeras de corporación y ciudadanos de Castrillón. Este acto supone para nosotros un honor y a la vez una enorme responsabilidad democrática ante la ciudadanía de Castrillón. Ante todo, felicitar a la recién investida alcaldesa y a todos y todas los o las concejales de la corporación que hoy se constituye. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al pueblo y en especial a los votantes de Castrillón, si puede, por la confianza que han depositado tanto en mi compañero de agrupación como en mí. Confieso que además de responsabilidad también supone una gran ilusión y un gran reto que estamos dispuestos a afrontar. Reto cuyas premisas no son otras que la humilde colaboración en una gestión diáfana y transparente. Somos plenamente conscientes de que uno de los pilares de nuestra agrupación tiene su fuerte cimentación en conseguir la participación de los castrillonenses en la gestión de su vida municipal y, por tanto, seremos el eco de sus voces en estas consistoriales. Mi compañero y yo nos sentimos orgullosos de acceder al ayuntamiento en este momento concreto, en que la ciudadanía intenta reaccionar ante una situación que únicamente se encaminaba a la desafección entre los políticos y el resto de ciudadanos. Porque el ciudadano es el centro de la política en democracia y el político debe ser y lo es, salvo raras excepciones, el enviado a las instalaciones públicas para gestionar y concretar sus decisiones. Las palabras de mi grupo, aquí y ahora, nunca deberían sonar a demagogia, ni ser calificadas de demagógicas, porque su contenido, su significación y trascendencia son demasiado importantes para la salud democrática de nuestro concejo. Un concejo entrañable, de habitantes trabajadores, aguerridos e ilusionados. La política no puede quedar excluida de su ilusión y de su participación. Soplan aires de cambio en la política. Todos y todas los que estamos alrededor de esta mesa deberíamos tomar el timón y remar con ilusionadas iniciativas hacia el progreso, el bienestar y la prosperidad de las mujeres y hombres de nuestro concejo. Gracias de nuevo a todos los habitantes y votantes, verdaderos artífices de la política, por permitirnos el honor de que Castrillón, si puede, esté aquí y ahora. Sí, Silvia Argüelles. Bien, buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve como portavoz de mi grupo, de Ciudadanos. Hablo no solamente en mi nombre, sino también en nombre de todos mis compañeros, que nos sentimos profundamente agradecidos y muy orgullosos por todos esos vecinos que han depositado su confianza en nosotros y que gracias a ellos pues, yo puedo estar hoy aquí. Es un partido nuevo, con muy pocos recursos y con muy pocos medios hemos conseguido la representación y, como digo, nos sentimos muy agradecidos y muy orgullosos. Y, bueno, felicitar en este caso a la doña Yasmina Triguero, la alcaldía y al nuevo
al nuevo equipo de gobierno, desearles la mejor de las suertes, el mayor de los aciertos. Solicitarles desde este momento que construyan espacios de diálogo y puentes y tiendan puentes con los grupos de la oposición para trabajar juntos en el mayor beneficio de Castrillón y de sus ciudadanos. Muchas gracias. Sí, señor González. Evia. Ya estamos. Buenos días. Buenos días a todos. Las urnas han hablado y lo que han dicho ha sido alto y claro que quieren que la alcaldesa de Castrillón sea Yasmina Triguero y que el equipo de gobierno sea el de Izquierda Unida. Por tanto, nosotros no podemos otra cosa más que acatarlo y felicitar. Por cierto, felicidades, Yasmina. Te deseamos la mayor de las inspiraciones en todas las decisiones, muchas de ellas difíciles, que vas a tener que afrontar a lo largo de estos próximos 4 años. Del mismo modo, las urnas han dicho que, del mismo modo que han dicho que hay un partido vencedor, han dicho que hay un partido derrotado. Y ese partido derrotado ha sido Foro, el partido que yo represento. Y si no hacemos esta autocrítica aquí, querría decir que no hemos aprendido nada. Hemos pasado de tener 4 concejales a tener 1. Eso es un resultado muy malo, sin paliativos, muy malo. Pero también estamos agradecidos en el sentido de que nos han dejado vivos para intentar rectificar. Entendemos que las urnas, que nunca se equivocan, porque la realidad es que nunca se equivocan, nos han dicho al resto de la corporación que no quiere mayorías absolutas. Pacten mucho más de lo que se pactó. Si nosotros hemos perdido las elecciones, Yasmina también, Izquierda Unida ha ganado las elecciones, no es menos cierto que Izquierda Unida 8 tenía y 8 tiene. Partido Popular 6 tenía, 6 tiene. El PSOE 3 tenía, 3 tiene. Eso no es perder las elecciones, pero tampoco ganarlas. ¿Por qué? Probablemente porque no hemos pactado lo suficiente. Tengo que felicitar muy sinceramente a los 2 nuevos partidos, básicamente porque han luchado contra viento y marea, contra una normativa electoral de carácter nacional que prácticamente que pone dificilísimo el acceder a un ayuntamiento. Primero, haciéndote recoger firmas, que es ir prácticamente puerta a puerta para conseguir un número de firmas muy elevado. Y luego te excluye prácticamente de la campaña electoral. Más o menos tuvieron que hacer campaña rayando la legalidad, en el sentido de que no te dejan aparecer en ningún lado, no te dejan poner carteles, no te dejan hacer publicidad, y aún así, como las urnas son sabias, les premiaron con un gran resultado. Probablemente a lo mejor a ellos les pareció poco, pero es un gran resultado, y desde aquí toda mi admiración y respeto. Por último y termino, nosotros sí hemos entendido el mensaje y nos ponemos a completa, total y absoluta disposición de todos los partidos para tratar todos los temas y llegar al máximo número de acuerdos posibles, porque lo importante es Castrillón. Nada más, gracias. Pues agradezco a todos. Ay, perdón. Nos falta nuestro portavoz de Izquierda Unida, José Luis Garrido. Buenos días. Dejo para el final. Buenos días. Desde Izquierda Unida damos las gracias al Grupo Municipal Socialista por el apoyo dado a nuestra candidata Yasmina. Es el primer paso hacia una normalización de relaciones entre las 2 fuerzas políticas en el municipio. No cabe la menor duda de que esto va a redundar en beneficio de los y las castrillonenses. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida también queremos dar las gracias a todas las personas de Castrillón que han hecho posible con su voto ser la fuerza política mayoritaria y por tanto nos han dado la posibilidad de gobernar. El compromiso que tenemos con todos vosotros es muy grande. Tener la certeza de que haremos todo lo posible y todos nosotros y nosotras los esfuerzos necesarios por nuestra parte para no defraudaros. Gracias por ello. Gracias también, como no, a todas las personas militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, a la dirección, a los compañeros y compañeras que habéis tenido y tenéis responsabilidades en diferentes ámbitos, concejales, concejalas, candidatos, candidatas, cargos políticos, a las personas que habéis colaborado durante toda la campaña electoral y en todos estos años. Vosotros sois los que realmente lo hicisteis posible. Gracias. Pero permitidme que os pida el esfuerzo de seguir trabajando día a día por esta organización que nos representa, Izquierda Unida. Es ilusionante y merece la pena.
a los partidos que se incorporan por primera vez a este pleno, a esta vuestra casa. Bienvenidos. Con vuestra incorporación, la participación es más plural y, por lo tanto, se fortalece la democracia. Y eso es bueno y sano para este ayuntamiento y para este país nuestro. A todos los partidos de la oposición, esperamos y deseamos que vuestra posición sea seria y constructiva, que nuestras diferencias se solucionen con el diálogo y el buen hacer. En ese campo debemos encontrarnos siempre por el bien de nuestros vecinos y vecinas. A los concejales y concejalas nuevos, sean mis compañeros de grupo o sean compañeros de la oposición, bienvenidos a esta corporación. Espero que entre todas y todas y todos seamos capaces de realizar un gran trabajo. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras. Si así lo hacemos, seremos capaces de conseguirlo y Castrillón avanzará. Por lo tanto, suerte y muchos aciertos en vuestras gestiones. Por último, a nuestra alcaldesa, gracias por formar parte de nuestro grupo. Gracias por el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo tan grande que has realizado. Cuando tomaste posesión de esta alcaldía hace más o menos un año, te dije que esto iba a ser duro, que había que sacrificar mucho y lo has hecho y con creces. Ahora recogemos el fruto de todo ese esfuerzo. Yo creo que ha merecido la pena, porque es una alegría para todos nosotros y nosotras el verte de nuevo de alcaldesa. Sabemos desde tu grupo que lo vas a hacer muy bien, porque ya lo has demostrado, porque tienes capacidad para ello y porque vamos a apoyarte en todo lo que podamos y necesites. Lamentamos que tengas que seguir sacrificando a tu familia, pero estamos seguros que vas a ser un gran referente para tus hijas, para toda tu familia, para todos y todas nosotros y nosotras. Te deseamos grandes éxitos y aciertos en tu gestión, porque serán los nuestros. Y cómo no, mucha suerte y salud, que en esta vida siempre es necesaria. Castrillón puede sentirse orgulloso de tenerte por alcaldesa. Nosotros y nosotras lo estamos. Gracias y adelante. Ojalá que los 21 constituyamos un equipo y que, bueno, estamos partiendo de unas palabras muy constructivas y que esto lo mantengamos a lo largo de los 4 años. No cabe duda que habrá momentos de tensión, pero, bueno, miremos al frente y pensemos siempre en el bienestar de Castrillón. Muchas gracias, mucha suerte y nada, ojalá que nos acompañéis el resto de los 4 años y cualquier cosa que veáis, vosotros y vosotras, nos lo hagáis llegar al ayuntamiento, que lo haremos e intentaremos buscar la mejor respuesta que sea beneficioso para todo el municipio. Muchas gracias. ¿Se levanta la sesión? Se levanta la sesión.